Muy buenas amigos de todo el mundo, pues muy bien, ya hemos hecho las botitas de la bebé, ahora vamos a hacer la capotita o gorro para hacer poco a poco el conjunto que quiero hacerle a Ángela. Entonces ahora vamos a poner la capotita para la bebé, muy fácil de hacer, solamente con un círculo aquí detrás y la medida que vosotras deseéis. Esto puede ya ser según la cabecita de la bebé, ¿eh? Se puede adaptar. Así que, ¿qué vamos a necesitar para esta capotita? Que es de 0 a 3 meses. La podéis subir por tallas. Si le hacéis un poquito más el círculo más grande y más espaciosa aquí delante, eso ya depende de vuestras medidas que tengáis de vuestros bebés, ¿eh? Pero esta va a ser de 0 a 3 meses. Y vamos a necesitar muy poquita lana del color que vosotras escojáis. La lana es una lana del número 3. No es gorda, pero tampoco es fina, ¿eh? Para hacerlo con un ganchillo del número 3. Entonces, con estos materiales, que solamente vamos a necesitar eso. Y bueno, siempre los marcadores, siempre va bien tenerlos a mano. Y le compramos un lacito para decorar. Pues con todo esto, vamos a empezar nuestra capotita. Para la que pueda utilizar otra clase de hilo o otra clase de lana, si lo utilizáis también con otro ganchillo, pues voy a daros más o menos las medidas. Vamos a hacer una circunferencia que cuando la midamos, metro que vamos a necesitar, cuando la midamos nos mida unos 10 centímetros. Esto es para bebé recién nacido, 10 o 11 centímetros, ¿eh? Pero como la lana se estira, pues puede ser que nos valga hasta 3 meses, ¿eh? 10 o 11 centímetros a medida que vamos haciendo el círculo, la circunferencia, y cuando ya tengamos esta medida, de 10 a 11, como vosotras veáis, entonces empezaremos el punto fantasía, que también es muy sencillito. Así que, ¿cómo vamos a empezar? Pues con un nudo mágico, un anillo mágico, nos ponemos la parte larga para acá y nos lo enrollamos en los dedos. Asimismo, cogemos por el centro del circulito que hemos hecho y hacemos nuestro primer punto de seguridad, pero subimos con dos más y ya tenemos ahí nuestra primera vareta. Entonces aquí mismo en este círculo vamos a rellenarlo con 12 puntos vareta. Cogemos hebra, metemos por dentro, sacamos una vez y sacamos otra vez. Cogemos hebra, metemos por dentro del circulito, sacamos una vez y otra vez. Y así durante 12 varetas. Ya que tenemos nuestras 12 varetas, pues con la hebra corta cerramos el círculo, lo apretamos bien y cerramos el círculo también con nuestra hebra larga, con punto deslizado, en la tercera cadena con la que hemos empezado. Así. Y ahora vamos a hacer dos puntos vareta en cada vareta que hemos hecho anteriormente. Como hemos empezado con 12, deberemos de tener 24. Entonces subimos con tres cadenas, 1, 2 y 3, y ahí mismo vamos a hacer en el primer punto, vamos a hacer dos puntos vareta, 1 y 2. Siguiente punto, dos puntos vareta, teniendo al final 24 puntos vareta. Ya que tenemos las 24 punto vareta, pues ahora vamos a terminar con punto deslizado en la tercera cadena, como siempre. Y ahora vamos a seguir aumentando el círculo. Subimos con 3, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer, como hacemos siempre, esto ya lo hemos hecho bastantes veces, pues en el primero vamos a hacer un punto vareta normal y en el segundo vamos a hacer el aumento. Así que es 1, normal. El siguiente, aumento. 1 normal, el siguiente aumento. Así vamos a estar haciendo tantas filas como centímetros necesitemos. Dependiendo de vuestro hilo y vuestro ganchillo,
vamos a necesitar unos 10 centímetros la circunferencia, entonces ir haciendo filas de esta manera. En la primera fila hemos dicho que es un punto vareta y un aumento. Un punto vareta y un aumento. En la segunda fila son dos puntos vareta y un aumento. Dos puntos varetas y un aumento. En la tercera fila, tres puntos vareta y un aumento. Así hasta conseguir el aumento necesario. Aquí, por ejemplo, tenemos un punto vareta normal, un aumento, un punto vareta y un aumento. En la siguiente fila, fijaros cómo vamos a hacer. Vamos a la segunda fila de aumentos. Entonces, en la tercera cadena, hacemos punto deslizado, subimos con 3, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer dos puntos vareta normal. 1 y 2. Y ahora toca el aumento. ¿Veis que aumentamos las varetas normales cada fila? ¿Veis? Dos varetas normales y un aumento. Y ahora ya os dejo las indicaciones hasta llegar a los 10 centímetros que queremos. Con las varetas esta, tres varetas normales y un aumento. El siguiente fila, cuatro varetas normales y un aumento. Y entonces cuando tengáis unos 10 centímetros o así, 9 o 10, dependiendo de la cabecita del bebé, pues nos vemos ahí para hacerle toda una pasada de puntos bajos. Fijaros, yo he hecho hasta la fila de cuatro varetas y un aumento. Y si hacía menos, me quedaba corta. Y si hacía esta, se me quedaba en 11 centímetros. Bueno, pues no pasa nada, ¿eh? Tampoco está bien, ¿eh? De 10 a 11, pues tampoco pasa nada. Dejarlo en 11 entonces y es, se queda exacto. Entonces, ahora que tenemos ya los 11, vamos a hacerle dos vueltas a punto bajo. Y en la segunda vuelta de punto bajo, procura que los puntos, contarlos, y que os queden de múltiplos de 3. Yo voy a poner 60, pero claro, esta lana es, me da para esos puntos. Entonces, vosotras contar, cuando ya tengáis los dos, que os salga un número múltiplo de 3. 3 por 10, 30, yo voy a poner 60, pues para hacer el múltiplo y el dibujo que salga bien. Entonces, hemos cerrado con punto deslizado. Si queréis poner aquí un marcador, porque vamos a ver si yo encuentro los marcadores, que siempre me pasa lo mismo, son chiquititos, pero bueno, ahora lo pondré para si no, si os guiáis mejor poniendo aquí un marcador para la segunda vuelta, y así no tenéis ningún problema. Entonces vamos a hacer pues a puntos bajos. Empezamos con este punto que hemos hecho deslizado, hacemos uno de seguridad y ya empezamos. Punto bajo todo alrededor. Y entonces si se nos dobla un poquito para adentro, pues estupendo, ¿verdad? Porque queremos que vaya cogiendo ya la forma ovalada. Entonces, dos vueltas a puntos bajos y calcular los puntos. Vale, pues ya hemos terminado las dos filas de punto bajo. Y se nos ha quedado al final a 12 centímetros. En total. Con las dos, con los dos, dos filas de punto bajo. Entonces, una vez que ya hemos hecho estas dos filas, hemos hecho el punto deslizado, vamos a hacer las, la separación para la nuca. Vamos a ver, como es múltiplo de 3, vamos a separar 3 puntos a cada lado de donde hemos hecho el punto deslizado, para ser más fácil. Vamos a separar 3 puntos a cada lado. Y así nos saldrá el dibujo. Entonces aquí se nos tiene que quedar múltiplos de 3, como hemos dicho, ¿eh? Lo contamos y si es necesario, pues deshacemos y ponemos el punto que nos venga bien, ¿eh? Siempre 3, 6, 9, 12, 15, así de 3 en 3. Y entonces así nos dará el dibujo como tiene que ser. A mí al final me han salido 60, como os he dicho. Quitándole los 6, he puesto al final 66, pues le he quitado 3 a cada lado y se me han quedado 60 para hacer el punto fantasía. Vosotros ya os doy la referencia para que
contéis, ¿eh? Entonces ponéis un marcador a cada lado y este trocito va a ser la nuca, donde vamos a hacer la separación. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a desplazar a punto deslizado hasta el punto, hasta el, sí, el punto que hemos dicho que vamos a empezar. Y entonces nos vamos desplazando, esto será así, que lo he puesto para que lo veáis, a punto deslizado hasta que lleguemos al marcador. 1, 2 y 3, que en total serán 6 puntos. Entonces, una vez aquí, quitaremos el marcador y subiremos con 3 cadenas, que será una vareta. 1, 2 y 3. Y vamos a ir trabajando en esta base de 3 en 3. Contamos 3, abanico pequeño, contamos 3, abanico grande. ¿De qué manera? Pues cogemos hebra, contamos 3, 1, 2 y 3. Y ahí hacemos punto vareta, cadena y punto vareta en el mismo punto. Hacemos como una V, o vamos a llamarlo abanico pequeñito. Cogemos hebra y contamos 3, 1, 2, 3 y vamos a hacer 3 puntos vareta, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y 3 puntos varetas más en el mismo punto. Este es el abanico grande para entendernos. 2 y 3. Otra vez, contamos 3, ¿veis? Abanico pequeño, abanico grande. Este punto fantasía solamente son 2 filas. Esta fila y la segunda, que invertiremos el orden. Aquí pondremos el abanico grande y aquí el pequeño. Solamente eso. Y cuántas filas deseemos ponerle a la bebé. Entonces, ahora cogemos hebra, contamos 3. 1, 2, 3. Abanico pequeño, que es punto vareta, cadena, punto vareta. Cogemos hebra, abanico grande. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2 cadenas y otros 3 puntos vareta. 1, 2 y 3. Y seguimos todo alrededor hasta que llegamos al otro marcador, donde acabaremos, si es posible, para que vaya el dibujo bien, con un abanico pequeño. ¿Veis? Ya hemos llegado casi al final, ya hemos hecho el último abanico, igual que aquí, el pequeñito, y ahora contamos 3, 1, 2, 3, y hacemos el punto vareta en el último, donde tenemos el marcador. Así. Y ya lo tenemos igual. Quitamos el marcador, porque ya sabemos dónde acabamos. Y ahora volvemos a repetir, ¿ves? Esto aquí es la nuca, después le haremos una fila de puntos bajos. Entonces ahora vamos a subir con 3 cadenas, volteamos el trabajito y ahora invertimos el orden, simplemente. En el pequeño ahora va a ser el grande, que vamos a hacer 3 puntos vareta, 1, 2 y 3. 2 cadenas y 1, 2 y 3. Si lo cojo. Ahora en el grande, el pequeño, que es un punto vareta, una cadena y un punto vareta. Y aquí será el grande y aquí el pequeño, así todo alrededor. Terminamos con punto vareta y subimos con 3 y vuelta a empezar. Así, 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 hasta que lleguemos a la medida necesaria. Pero yo he hecho aquí, para que lo llevéis en cuenta, unos 6 centímetros. 6 centímetros y medio, o
creo que son 2,5 pulgadas, ¿eh? Tengo que comprarme un metro que diga también las pulgadas para quien utilice las pulgadas. Pero vamos a conseguir unos 7 centímetros más o menos. O si queréis darle un poquito más de frente, pues se lo dais, porque no importa. Porque después le ponemos aquí la cinta de raso, el lacito, y entonces se junta y ya no se ve, no pasa nada. Entonces, como mínimo 4 o 5 vueltas. Después lo vemos y lo medimos, ¿vale? Vamos a continuar así. Solo para aclararos, para que no os liéis, cuando termináis, cogéis hebra y entonces en este huequecito que hemos hecho los 3 puntos cadena del principio, pues hacemos un punto vareta para subir, para cerrar. Y entonces subimos con 3, otra vez, 1, 2 y 3 y volvemos a empezar, ¿eh? Y entonces volvemos a invertir el orden, siempre. No sé si lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Ahora en el grande será el pequeño, en el pequeño el grande. Así, así vamos alternando cada fila, ¿eh? Lo explico bien, me quedo tranquila así para saber que lo habéis entendido bien. ¿Veis? Ahora en el grande va el pequeño, ¿eh? Y cada fila va cambiando, ¿m? Y vamos terminando con punto vareta. Y empezando también con 3 cadenas que son los puntos vareta, ¿eh? Bueno, pues yo ya he hecho 6 filas, me han quedado en total, y me mide, a ver que se vea bien, unos 6 centímetros, más o menos. Se pasa un poquito, pero eso es lo que me mide, la parte frontal, y aquí lo que hemos dicho antes. Entonces, de largo, me mide unos 16 y medio, más o menos, ¿eh? Así ya todo al completo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el punto bajo a esta parte de atrás de la nuca para que se quede más redondito, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hemos terminado ya la fila y ahora solamente vamos a ir intuitivamente poniendo puntos bajos. Hacemos uno para empezar la fila. Y entonces aquí vamos poniendo puntos bajos. Aquí que el hueco es un poquito grande, le ponemos 2 puntos bajos. No demasiados, porque lo que queremos es que se nos quede en forma redondita. Un punto bajo, 2 puntos bajos. Aquí vamos haciendo 1, 2. Es ir buscando los huequecitos. Aquí otros 2. 1 y 2, así, y en lo aquí es fácil, ¿no? Porque son los puntos bajos que había anteriormente, pues los hacemos y hacemos 2 filas así. Y cuando terminemos de hacer las 2 filas, ir y volver, le ponemos el lacito y ya hemos terminado. Le cortamos las colitas que se nos hayan hecho, así. Vamos buscando los huequecitos y vamos poniendo puntos bajos. Ya os digo que no pongáis demasiados, porque lo que queremos es al contrario, que se ponga más redondito. Y aquí, y ya está. Ahora, punto bajo, volvemos, o sea, punto cadena, y hacemos otra fila. Y ahora ya le ponemos el lacito. Ya hemos terminado esta fila, se queda redondita aquí para la nuca, y ahora ya le vamos a poner el lazo. No le vamos a hacer nada más, porque los mismos picos de los abanicos ya va a ser la decoración. Entonces vamos a meterlo entre abanico y abanico, así, haciendo zigzag. Yo me lo he puesto en una aguja lanera. Podéis enganchar el lazo pues donde queráis, en un imperdible, o... y vamos haciendo zigzag y vamos metiendo el lacito. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Para que se vaya viendo. O lo podemos poner a partir, a ver, así, que se quede el abanico grande, ajá, por arriba. Para que a los piquitos le quede
y se vea mejor decorado. Si quiere pasar. Ahí. Así. Y así todo alrededor. Voy a terminar de ponerlo y os lo enseño. Ya lo tenemos puesto. Y ahora ya se lo podemos atar a la bebé. Con un lacito aquí. Al ladito. Y ya queda súper bien. Y ya tenemos los dos. El rosa y el blanco. Es muy facilito de hacer. Ya sabéis que es un círculo. Del círculo lo adaptáis a la talla que queráis del bebé. Prematuro es 11 o 12 de aquí en círculo. Y luego unos 6 o 7 centímetros aquí con el punto que escojáis. Este es un punto que queda muy bonito, muy cuco. Esta lana era un poquito más gorda, le he puesto menos filas, pero las medidas son las mismas. Y entonces pues solamente hay que colocarle el lacito y ya está. Pues nada, ya tenemos otra cosita más del conjuntito que le estamos haciendo a la bebé, las botitas y la capotita. Y la semana que viene pues vamos a ver qué le hacemos. Así que deseo que os guste este trabajito, que lo hagamos enseguida, esto en 2 horitas o 3 está hecho. Y ya está, y vamos haciéndola jugar. Os mando un besazo muy grande y hasta la semana que viene. Chao.